campaña, tanto militar como civiles, como no, a nuestro párroco y a nuestro querido Manuel Carrasco. Bienvenidos a todos, porque de verdad, la Cristina merece seguir para adelante y en momentos complicados hay que seguir insistiendo e insistiendo en algo que yo entiendo que puede beneficiar a la Cristina. Hoy inauguramos un recinto para ferias, para conciertos, para nuestra propia fiesta, para temas sociales, económicos y festivos. ¿Por qué? Porque la Cristina tiene que buscar nuevas fórmulas de ingresos. No la fórmula tiene que ser el turismo, tiene que ser la economía, tiene que ser actos y acontecimientos importantes que traigan mucha gente a nuestro pueblo y pueda, en este caso, eliminando el desempleo que tenemos. Hay que seguir apostando. Y yo creo que la obra que hoy van a conocer, que vaya a ver, que se va a inaugurar dentro de unos días, también con su primera actividad que va a ser la fiesta del Carmen, por eso se llama recinto del Carmen, la fiesta del Carmen va a empezar a hacerlo de forma festiva, de forma de ocio. Pero yo espero que esto se convierta en un gran recinto para ferias, ferias artesanales, ferias pesqueras, ferias de todo tipo que atraigan muchísimas empresas y sirva para alimentar la economía de nuestro pueblo y a la vez disfrutar. Hay que disfrutar con grandes conciertos. El primer concierto que se va a dar en este recinto, vamos a tener el honor de escuchar a nuestro gran cantante isleño, a Manuel Carrasco, porque de verdad se lo merece, porque va a donde vaya, vaya donde vaya, siempre habla de la Cristina. La Cristina muy fuertemente su hoy. Gente normal de la calle, la familia de la Cristina. Y está aquí con nosotros porque su bandera lleva dentro del primer concierto que se va a dar. Será de él y espero que haya muchísimos conciertos. Que la fiesta del Carmen, con 30 casetas que de aquí, pasamos de 14 casetas a 30 casetas que hay en este recinto, a tener zona para la policía, tener zona para la policía, tener zona para el suelo sanitario, tener caseta pública para personas mayores. Es un gran recinto, es un gran parque, es un gran carrasco de industrial y es un gran recinto para conciertos. Muchas gracias por hacer un proyecto isleño, un proyecto hecho por un aparejador isleño, por un arquitecto isleño, por el ayuntamiento, la empresa pública y una constructora isleña. Muchas gracias a Pepe, que está por ahí también. Está por ahí dentro, es la persona y la empresa que ha construido esta gran obra. Una gran obra que no lo hay en la provincia de Huelva y poquito recinto como este, lo hay en Andalucía. Os va a encantar, hay que disfrutarlo, vamos a cuidarlo y vamos a ponerlo de verdad, sacarlo fuera porque hay que ser orgulloso del trabajo y la oficina y de vosotros mismos. Yo voy a dejar porque quiero también. Quiero de verdad, de todo corazón, que lo disfrutéis. Es el trabajo de mucho tiempo, es un trabajo ya de 3 años, de empezar a construir una isla cristina de cada innovación, no porque se haya hecho mal, sino porque los modelos antiguos no sirven, porque la economía hay que cambiarla, porque todo ya no es válido para construir. Hay que buscar nuevas fórmulas. Y ese es el camino que va a marcar. Y la cristina lo ha hecho dentro de unos días con el espacio empresarial, dentro de unos días con todas las figuras que están aquí alrededor. Yo quiero que Manolo, que está en la Cristina, yo sé que canta de maravilla, es un gran poeta. Después un poquito decir algo, porque es muy sencillo, como mucha gente dirá la Cristina, pero estoy segura que hoy de corazón nos va a decir algo. Y bonito. Yo le tomo la palabra y lo va a saludar. Buenas tardes a todos. La verdad que dirigirme a ustedes no me cuesta ningún trabajo, ni mucho menos, porque si algo llevo con orgullo es ser isleño por el mundo, por todos los lugares donde voy. Y para mí venir a la Cristina, bueno, a compartir este momento tan bonito, ¿no? Donde la gente de aquí va a poder disfrutar de una fiesta más a lo grande, ¿no? Y mucho más bonita. Así que para mí es venir a inaugurar cantando el 14, el miércoles, el concierto va a ser muy especial, ¿no? Más que nada porque en todos los sitios me reciben con cariño, eso está clarísimo, pero aquí desde hace 8 años que empezó mi andadura en el mundo de la música,
han sido muchas cosas las que hemos tenido que hacer, hemos tenido que curar mucho, hemos dado paso hacia adelante, y el orgullo que siento al venir a ir a Cristina y poder mostrar también todos estos pasos hacia adelante que he dado y ese crecimiento que creo que estamos consiguiendo, venir y venir a cantarlo, que es de la mejor manera que se me da, para mí es un orgullo, ¿no? Así que muchas gracias a todos y espero el miércoles aquí. Gracias. Pero antes de pasar a abrir y verla, recibir la placa, pues no puedo acabar sin dar las gracias a una persona que ha trabajado directamente, diariamente, que es la persona que toma tema. Eso es. Aquí están todos los amigos, Antonio, concejal de Cerro, que es la persona que ha cuidado la obra día a día. Yo creo que a Pepe Jaya, y a todos los trabajadores que han hecho posible este recinto, Antonio, cada ladrillo, cada cosa la ha ido mirando una a una. Hay que hacerlo y yo creo que merece el reconocimiento, ¿verdad?, que el día de hoy de un gran trabajo para la Cristina y para todos nosotros. Vamos a decidir ahora la... y los que los vamos a disfrutar, que sea un recinto de cultura, un recinto de esparcimiento, un recinto de ciencia, pero sobre todo un recinto de paz. Y al pedirle la bendición a Dios, lo que le pedimos es la bendición para todo el pueblo de Isla Cristina. Que estas instalaciones, como otras tantas, sean un granito más de arena en el presente y en el futuro de este pueblo, que lo necesita y que se lo merece. Yo no sé cuándo sacas tu disco nuevo. Más adelante, mira, te vendes nueva que salga también. ¿Vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Padre Santo, que bendigas este recinto, que bendigas a las personas que lo vamos a usar, que bendigas cuantos proyectos para bien del pueblo en él se vayan a realizar y bendigas y protejas junto con la Virgen del Carmen el futuro de este pueblo marinero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a cortar la cinta, vais a pasar tranquilamente, el recinto es enorme, podéis ver todo lo que hay, las instalaciones que hay, entrar dentro del escenario. El escenario tiene camerinos, yo creo que merece la pena verlo, ver los servicios, ver todo, porque el día 14 será diferente, el día 14 será decorado como la fiesta del Carmen, de otra forma, ¿no? Con las casetas ya visto de todas las hermandades, las peñas, las increíbles, empresarios, la hostelería, todos los que han querido estar aquí durante desde el día 14 al día 17 de julio, que inauguraremos con el concierto de Manuel Carrasco. Así que pues, vamos a cortar la cinta, poquito a poco entramos, sin prisa, porque podéis todo el mundo verla. Estará abierto todos los días, se quedará el sábado con la todos los días podéis venir a verlo tranquilamente. Thank you.
¿Vale? ¿Vale?
Van a venir muchos más porque los promotores de música están ávidos
No vendría a ver.